al empresario Raúl de San Mando García por la de trabajo comunitario. A partir de este viernes 11 de octubre, Raúl San Malo deberá asistir 960 días a cumplir con las funciones que le ordene el jefe de ornato y aseo de la Junta Comunal del Corregimiento de Ancón. Es un proceso que está en pie todavía. Es un proceso donde se ha recuperado una cantidad muy exorbitante de dinero. No podemos ver esto como una situación de impunidad y eso es lo que tiene que quedar muy claro. La Fiscalía Anticorrupción está realizando su trabajo y está realizando todo lo que permite la ley. Por lo cual, es lo que yo les pudiese decir en este momento. La jueza ha tomado una decisión, la Fiscalía evaluará sobre esa decisión. En cuanto al trabajo comunitario ofrecido, se ha establecido que el señor tiene que laborar casi 960 días y es lo que se va a evaluar. Raúl de San Malo fue condenado en marzo del presente año a 60 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales, en el caso Odebrecht. San Malo nunca ha estado detenido. ¿Qué quiere decir con respecto a la medida? ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Mucha gente ha cuestionado la suspensión de su pena, señor. La jueza de cumplimiento también le ordenó estricto cumplimiento de las prohibiciones de salida del país, consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. De quebrantar estas restricciones, se le podría revocar el beneficio de trabajo comunitario. Óscar Sánchez, Telemetro, reporta.